Y aquí estamos con Sandra Gómez, una de las creadoras pues, de este magnífico 2023 del Carnaval de Barranquilla. Pósatelo como es, cuéntenos un poco acerca de qué se viene este 21 de enero en la lectura del bando. Bueno, muchísimas gracias. Empieza en la temporada de carnaval el próximo sábado con la lectura del bando. Lo que viene es una ciudad de carnaval, es una completa euforia y felicidad porque la reina Natalia de Castro y nuestro rey Momo Sebastián van a ordenar, mandar, decretar, a disponer lo que cada uno de los carnavaleros debe vivir a partir del 21 de enero en esta ciudad. Entonces, pues la invitación es a que todos vayan a la Plaza de la Paz y los que no puedan ir estén conectados a través de ustedes, nuestros medios aliados, para seguir este gran momento de lectura del bando, donde vamos a tener una historia muy bella, que contará los orígenes hasta nuestros días del Carnaval de Barranquilla, conectado a unas fechas muy importantes a lo largo de la historia. Luego la participación de unos artistas muy importantes y entonces, por supuesto, en resumen, una noche inolvidable para todos recordar. Claro, y aparte invitar a todos los televidentes a que puedan asistir este 21 a la Plaza de la Paz, también invitarlos a que, ¿cuáles son las medidas de precaución o cuáles son esas medidas que deben de tomar, primero para el ingreso y segundo para tener una buena y sana convivencia dentro de este magnífico evento? Bueno, medidas específicas, las que siempre hemos conocido. No tenemos nada diferente a vivir el carnaval como es. ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué haremos ahora? Llegar a tiempo a los eventos. En la zona de autoridades o con sillas que requieren de taquilla, pues tener su boleta a tiempo para que no haya detalles de último minuto que arreglar. La zona de libre acceso, que son más de 10.000 puestos alrededor de la Plaza de la Paz, también es para llegar a tiempo y va a estar ocupada hasta la capacidad máxima de la plaza. Así que lo importante es salir temprano de la casa, llevar su documento de identidad, no llevar menores de edad a los lugares donde no deben estar los menores de edad, reservar la presencia de los niños en los eventos destinados para tal fin y disfrutar con mucha responsabilidad. El consumo de alcohol, por supuesto, debe ser restringido de acuerdo a las posibilidades de cada uno, no excederse, mantener la sana convivencia y estar muy atento a todas las noticias que vamos a estar siempre actualizando a través de nuestras redes sociales. Por último, pues no cabe destacar que es mejor que salga de usted la invitación por parte de que se iban todos los barranquilleros y los que no son barranquilleros este magnífico evento del 21 de enero de la lectura del bando en la ciudad de Barranquilla, específicamente en la Plaza de la Paz. Los invitamos a todos a que asistan a la lectura del bando el 21 de enero, sábado, a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de la Paz. Estaremos a partir de las 7 de la noche, comienza el show, y vamos a estar gozando y viviendo una noche inolvidable. La lectura del bando del carnaval que se va a vivir y gozar como es. Y hoy estuvimos hablando con los hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes nos contaron paso a paso cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta al momento de ingresar a la lectura del bando que se va a realizar este sábado 21 de enero en la Plaza de la Paz. Así que no se pueden perder toda la información que tenemos para ustedes.